El bazar de sábado ubicado en las instalaciones de Expo Centro, espacio que ha permitido dar a conocer sus productos y aumentar sus ventas al convertirse en una opción de compra entre los sanpedranos. Tenemos dulces, tenemos alimentos, tenemos galletas, tenemos jabones, tenemos ropa, tenemos calzado, tenemos artesanías, en fin, tenemos una gran variedad de productos para que la gente pueda venir acá y ver la calidad de lo que hacen las manos hondureñas. Tenemos también los productos a muy buenos precios, son precios que son bastante atractivos. Debido a su éxito, emprendedores del Valle de Sula y Occidente han solicitado afiliarse, mientras que los ya expositores han mejorado sus ingresos y negocios diversificando sus productos. Es una oportunidad para los que están comenzando y para los que ya estamos caminaditos en lo que es el hacer productos artesanales, productos hechos con amor, con manos hondureñas. Nuestros dulces son prácticamente de semillas y de frutas. En la quinta edición del Bazar del Sábado se reconoció el espíritu emprendedor del ejecutivo de las horchatas, Darío Huelcon, cuya historia se dio a conocer a través de las redes sociales. Ahora cuenta con la legalización de su negocio, sistema de cómputo y refrigeración donado por varias empresas. Y emocionado mandó este mensaje. Muchas personas se animan porque no tienen esto, el dinero. Pero yo lo que puedo decir es mejor tener una idea victoriosa que tener dinero. ¿Por qué? Si tengo dinero, el dinero se acaba. Se gasta y no lo voy a saber invertir. Pero si tengo una idea creativa, con lo poco que tengo, puedo hacerlo grande, puedo hacerlo grande, puedo hacerlo grande. No se desanimen. Ustedes que tienen ideas, no se desanimen. Con lo poco que tienen, comiencen. El Bazar del Sábado es una oportunidad para que los microempresarios expongan su diversidad de productos al pueblo hondureño. También abre puertas a nivel internacional a través de las pantallas de la Corporación Televicentro. Melin Coto, Noticieros, Hoy Mismo.